El Señor de los Cielos 9, capítulo número 5. Este capítulo dio inicio con Aurelio Casillas llegando con un super helicóptero y con una ametralladora para rociar fuego. Así es. Y bueno, vimos al cabo en serios aprietos, ya que también la gente de Aurelio Casillas por tierra comenzó a arrasar con todos y cada uno de los integrantes y miembros de los sicarios del cártel del Cabo. Así es, el Cabo estaba prácticamente en desventaja, puesto que no tenía mucha gente que lo apoyara. Y bueno, esto hizo que a este no le quedara de otra más que escapar mediante unos túneles que él tiene. Y así pudo evitar que Aurelio lo cazara y lo terminara ejecutando. Mientras que Aurelio trató de ver por aire y su gente por tierra, no pudieron hacer mucho, puesto que de plano la gente del Cabo y este estaban en un túnel que construyeron para este tipo de situaciones para poder escapar. Y sí, esto les funcionó bastante bien, ya que no pudieron hacer mucho la gente de Casillas. Este también incluso bajó y de hecho también volvió a subir nuevamente para ver si los volvía a ver por aire. Y sí, dicho y hecho, pero bueno, ¿qué creen? La gente que quedaba del Cabo comenzó a rociar bala, a rociar fuego al helicóptero en el cual se encontraba Casillas y la felina, y sí, dicho y hecho, los derrumbaron. Y Aurelio cayó prácticamente como en un bosque o algo parecido, y el cabo se terminó salvando. Mientras tanto, ¿qué creen? Estamos con Belén, que ella pone en marcha su siguiente plan, y es matar a su marido, a su esposo. Así es, este empresario importante, multimillonario, que prácticamente le dejó todos sus bienes a Belén antes de que este cambiara su testamento y darle cierta cantidad a sus hijos. Ella lo terminó matando gracias a un paro cardíaco. Así es, ella lo terminó provocando, le terminó haciendo cosas, por así decirlo, fuertes, íntimas, ya saben a qué me refiero, y este no lo pudo aguantar y terminó falleciendo. Mientras tanto, ¿qué creen? Vimos que Rutila cumplió con su objetivo y era vengarse de los asesinos de Humberto. Así es, ella lo estaba dudando, estaba pensando mucho, le trajeron también viejos recuerdos cuando alguien le hizo muchísimo daño violándola. ¿Y qué creen? Al final de cuentas, sin pensarlo dos veces, ella comenzó a dispararles y así terminar ejecutándolos. Y sí, ella está enfurecida, está bastante dolida, está bastante mal, se encuentra demasiado rota por la muerte de su hijo Humberto. Y cómo no, el dolor de una madre al perder a su hijo es una de las cosas más tristes y crueles que un ser humano puede sentir. Mientras tanto, ¿qué creen? Vemos que Ismael le dice a cada uno de todos los integrantes de la familia Casillas que se encuentran aquí en los Estados Unidos que es hora de irse a México. Son órdenes de Aurelio. A ver, ¿cómo que irnos a México? Nosotros no queremos irnos a México. Aquí estamos bien. ¿Qué va a pasar con todo lo que hemos construido? Pues ya valió Berk. Ya valió. Así son las cosas. Todos están en los noticieros por todos lados. Vieron a la Rutila. Asimismo también me vieron a mí. Solo es cuestión de tiempo como para que la DEA les caiga. Asimismo también gente del Cabo. Así que por favor, necesito que se pongan pilas porque tenemos que irnos. Y esto no es una pregunta. Es sí o sí, nos tenemos que ir. Y sí, asimismo también vimos que Rutila se empezó a negar. No, yo no me voy a ir. También estaba hablando con el hijo de Aurelio. Estaba hablando con él diciéndole que las cosas son así, que Humberto ha muerto y que ahora él ya no va a soñar, ya no hay música para Humberto, se acabó, está muerto, y que lo único que ella quiere para él ahora es que este cumpla con todos sus sueños y que no se deje caer por nada del mundo. Yo ya no tengo fuerzas, yo me quiero morir. Y bueno, vemos que de plano Ismael empezó a regañar a Rutila, que por qué le dice eso al niño, que por qué se porta así, y que se tienen que ir sí o sí, ya tenemos que irnos, ya preparé todo para irnos y salir de los Estados Unidos y regresar a México. Y bueno, Rutila se negó, yo no me voy a ir, yo no voy a ir para allá, yo me voy a quedar aquí, me vale lo que me pase, me quiero morir, que eso y que lo otro. Y bueno, Ismael no tuvo de otra más que ponerle simplemente una inyección, un sedante, para que ella se duerma, quede inconsciente, quede sedada, y así sea más fácil trasladarla a México sin ningún tipo de aprietos, ¿no? Y bueno, las cosas se terminaron descontrolando, amigos. Aurelio Casillas cayó en un tipo bosque, pero bueno, vemos que Felina le dijo: yo conozco a alguien que vive por aquí, nos va a echar la mano, nos va a dar refugio, ¿no? En lo que llega nuestra gente, en lo que nos localizan. Y sí, vemos que de plano el Greñas estaba localizando a Aurelio, pero simplemente había como interferencia y de plano no podían hacer
hacer mucho, ¿no? Mientras tanto, ¿qué creen? Vemos que le marcan a Berenice para decirle que también se tiene que ir a México, que las cosas se están descontrolando, que Diana la necesita, entre una y mil cosas. Pero ¿qué creen? Estaban escuchando la llamada y comenzaron a reclamarle. ¿A dónde te piensas ir? ¿Piensas dejarme? ¿Piensas dejar el país? ¿Qué es lo que te pasa? ¿A dónde te vas? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes planes de dejarme? Y ella se puso como loca. No, no me voy a ir, y mucho menos sabiendo que Aurelio está en serios problemas y que probablemente esté muerto, está desaparecido, no saben nada de él. Y bueno, no tardó en notificar al Faro para decirle todo lo sucedido. Decirle que hay que aprovechar este tipo de situaciones, ya que Aurelio se encuentra prácticamente desaparecido. Y ahora sí, dar marcha a los siguientes planes que tienen estos, ¿no? Y sí, las cosas se están complicando para la familia Casillas, porque también Alfaro le avisa a la DEA y a la policía y a todo mundo de que Aurelio Casillas está prácticamente contra las cuerdas, que está prácticamente en desventaja y que su familia está sufriendo duros golpes, como por ejemplo Humberto, puesto que salió en las noticias de los Estados Unidos por todos los noticieros. Entonces sí, quieren dar marcha al siguiente plan, que es prácticamente dar caza y atrapar de una vez por todas a Ismael Casillas. Así es, quieren atrapar a Ismael. ¿Será que lo puedan lograr? ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Mientras tanto, todo se empezó a descontrolar por el lado de Aurelio, porque sí, llegaron a un refugio. Ellos estaban tranquilos, estaban en una casa, y sí, llegan estas dos personas. Venimos aquí, me dijiste que cualquier cosa que pase, que podría venir a tu casa sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué creen? El anfitrión tiene planes diferentes, el anfitrión piensa de una manera diferente y le dice a Felina que esto no va a poder ser. Lo que te dije quedó en el pasado, ahora yo lo soy fiel al cabo y los tengo que entregar. Y bueno, Felina comenzó a decirle que qué le pasa, se te olvidó todo lo que he lavado para ti. A ver, ¿dónde quedó eso? Pues lo pasado pisado, las cosas cambiaron y yo le debo mucho al cabo. Así que sí, solo es cuestión de tiempo como para que este le avise al cabo y el cabo prácticamente venga para acabar con Aurelio Casillas. Pero bueno, ¿qué creen? En ese momento Aurelio Casillas estaba marcando las greñas para ver si pueden rastrearlos y mandar a su gente. Pero ¿qué creen? El greñas los pudo localizar y sí, también se percató de que hay gente que lo está amenazando a punta de pistola a Aurelio. Y el greñas le avisa a la gente de Aurelio para que se anden con cuidado y lleguen lo más rápido posible para evitar algún tipo de desgracia. Así que sí, el capítulo finaliza de esta manera, con Aurelio Casillas simplemente contra las cuerdas. Vemos que Felina también no sabe qué hacer. Estos le están apuntando con armas, pero la gente de Aurelio, como ya les dije, ya fueron alertadas y ya van para evitar este tipo de desgracias, ¿no? La muerte de Aurelio y cualquier tipo de inconveniente. Mientras tanto, ¿qué creen? El cabo está prácticamente enfurecido, está completamente molesto y ha mandado a matar a los Casillas en los Estados Unidos. Tengo gente allá y necesito que les avises para que les echen bala y los acaben de una vez por todas antes de que escapen de ese país. Y sí, vemos que prácticamente un pequeño grupo de sicarios en motocicletas están listos para balacear a los Casillas mientras estos intentan escapar. Hay que estar pendientes, amigos, porque las cosas se están descontrolando también. Vemos que Manzano, el de la DEA, comienza a decirle aquí a Castillo y a Colón que se encarguen de este operativo. Así es, atrapar a Ismael Casillas. Entonces hay que estar pendientes de lo que pueda pasar, porque las cosas se están descontrolando. Y sí, vimos que mientras los Casillas estaban sacando a Rutila y a los demás, unos tipos en motocicleta estaban completamente armados y en espera de la mejor oportunidad para matarlos. ¿Será que puedan matar a alguno de los Casillas? ¿Será que o simplemente se salven de este atentado? Lo que sea que tenga que pasar va a pasar en el capítulo del día de hoy, martes, así que los quiero pendientes y activos porque todo se está descontrolando. El Señor de los Cielos 9, capítulo número 5. Este capítulo dio inicio con Aurelio Casillas llegando con un super helicóptero y con una ametralladora para rociar fuego. Así es, y bueno, vimos al cabo en serios aprietos, ya que también la gente de Aurelio Casillas por tierra comenzó a arrasar con todos y cada uno de los integrantes y miembros de los sicarios del cártel del cabo. Así es, el cabo estaba prácticamente en desventaja, puesto que no tenía mucha gente que lo apoyara. Y bueno, esto hizo que a este no le quedara de otra más que escapar mediante unos túneles que él tiene. Y así pudo evitar que Aurelio lo cazara y lo terminara ejecutando.
Mientras que Aurelio trató de ver por aire y su gente por tierra, no pudieron hacer mucho, puesto que de plano la gente del Cabo y este estaban en un túnel que construyeron para este tipo de situaciones para poder escapar. Y sí, esto les funcionó bastante bien, ya que no pudieron hacer mucho la gente de Casillas. Este también incluso bajó y de hecho también volvió a subir nuevamente para ver si los volvía a ver por aire. Y sí, dicho y hecho, pero bueno, ¿qué creen? La gente que quedaba del Cabo comenzó a rociar bala, a rociar fuego al helicóptero en el cual se encontraba Casillas y la felina. Y sí, dicho y hecho, los derrumbaron. Y Aurelio cayó prácticamente como en un bosque o algo parecido, y el Cabo se terminó salvando. Mientras tanto, ¿qué creen? Estamos con Belén, que ella pone en marcha su siguiente plan, y es matar a su marido, a su esposo. Así es, este empresario importante, multimillonario, que prácticamente le dejó todos sus bienes a Belén antes de que este cambiara su testamento y darle cierta cantidad a sus hijos. Ella lo terminó matando gracias a un paro cardíaco. Así es, ella lo terminó provocando, le terminó haciendo cosas, por así decirlo, fuertes, íntimas, ya saben a qué me refiero, y este no lo pudo aguantar y terminó falleciendo. Mientras tanto, ¿qué creen? Vimos que Rutila cumplió con su objetivo y era vengarse de los asesinos de Humberto. Así es, ella lo estaba dudando, estaba pensando mucho, le trajeron también viejos recuerdos cuando alguien le hizo muchísimo daño violándola. ¿Y qué creen? Al final de cuentas, sin pensarlo dos veces, ella comenzó a dispararles y así terminar ejecutándolos. Y sí, ella está enfurecida, está bastante dolida, está bastante mal, se encuentra demasiado rota por la muerte de su hijo Humberto. Y cómo no, el dolor de una madre al perder a su hijo es una de las cosas más tristes y crueles que un ser humano puede sentir. Mientras tanto, ¿qué creen? Vemos que Ismael le dice a cada uno de todos los integrantes de la familia Casillas que se encuentran aquí en los Estados Unidos que es hora de irse a México. Son órdenes de Aurelio. A ver, ¿cómo que irnos a México? Nosotros no queremos irnos a México. Aquí estamos bien. ¿Qué va a pasar con todo lo que hemos construido? Pues ya valió Berk. Ya valió. Así son las cosas. Todos están en los noticieros por todos lados. Vieron a la Rutila. Así mismo también me vieron a mí. Solo es cuestión de tiempo como para que la DEA les caiga. Así mismo también gente del Cabo. Así que por favor, necesito que se pongan pilas porque tenemos que irnos. Y esto no es una pregunta. Es sí o sí, nos tenemos que ir. Y sí, así mismo también vimos que Rutila se empezó a negar. No, yo no me voy a ir. También estaba hablando con el hijo de Aurelio. Estaba hablando con él diciéndole que las cosas son así, que Humberto ha muerto y que ahora él ya no va a soñar, ya no hay música para Humberto, se acabó, está muerto, y que lo único que ella quiere para él ahora es que este cumpla con todos sus sueños y que no se deje caer por nada del mundo. Yo ya no tengo fuerzas, yo me quiero morir. Y bueno, vemos que de plano Ismael empezó a regañar a Rutila, que por qué le dice eso al niño, que por qué se porta así, y que se tienen que ir sí o sí, ya tenemos que irnos, ya preparé todo para irnos y salir de los Estados Unidos y regresar a México. Y bueno, Rutila se negó, yo no me voy a ir, yo no voy a ir para allá, yo me voy a quedar aquí, me vale lo que me pase, me quiero morir, que eso y que lo otro. Y bueno, Ismael no tuvo de otra más que ponerle simplemente una inyección, un sedante, para que ella se duerma, quede inconsciente, quede sedada, y así sea más fácil trasladarla a México sin ningún tipo de aprietos, ¿no? Y bueno, las cosas se terminaron descontrolando, amigos. Aurelio Casillas cayó en un tipo bosque, pero bueno, vemos que Felina le dijo: yo conozco a alguien que vive por aquí, nos va a echar la mano, nos va a dar refugio, ¿no? En lo que llega nuestra gente, en lo que nos localizan. Y sí, vemos que de plano el Greñas estaba localizando a Aurelio, pero simplemente había como interferencia y de plano no podían hacer mucho, ¿no? Mientras tanto, ¿qué creen? Vemos que le marcan a Berenice para decirle que también se tiene que ir a México, que las cosas se están descontrolando, que Diana la necesita, entre una y mil cosas. Pero ¿qué creen? Estaban escuchando la llamada y comenzaron a reclamarle: ¿a dónde te piensas ir? ¿Piensas dejarme? ¿Piensas dejar el país? ¿Qué es lo que te pasa? ¿A dónde te vas? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes planes de dejarme? Y ella se puso como loca: no me voy a ir, y mucho menos sabiendo que Aurelio está en serios problemas y que probablemente esté muerto, está desaparecido, no saben nada de él. Y bueno,
Este no tardó en notificar al faro para decirle todo lo sucedido. Decirle que hay que aprovechar este tipo de situaciones, ya que Aurelio se encuentra prácticamente desaparecido. Y ahora sí, dar marcha a los siguientes planes que tienen estos, ¿no? Y sí, las cosas se están complicando para la familia Casillas, porque también Alfaro le avisa a la DEA y a la policía y a todo mundo de que Aurelio Casillas está prácticamente contra las cuerdas, que está prácticamente en desventaja y que su familia está sufriendo duros golpes, como por ejemplo Humberto, puesto que salió en las noticias de los Estados Unidos por todos los noticieros. Entonces sí, quieren dar marcha al siguiente plan, que es prácticamente dar caza y atrapar de una vez por todas a Ismael Casillas. Así es, quieren atrapar a Ismael. ¿Será que lo puedan lograr? ¿Ustedes qué creen? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Mientras tanto, todo se empezó a descontrolar por el lado de Aurelio, porque sí, llegaron a un refugio. Ellos estaban tranquilos, estaban en una casa, y sí, llegan estas dos personas. Venimos aquí, me dijiste que cualquier cosa que pase, que podría venir a tu casa sin ningún tipo de problemas. Pero ¿qué creen? El anfitrión tiene planes diferentes, el anfitrión piensa de una manera diferente y le dice a Felina que esto no va a poder ser. Lo que te dije quedó en el pasado, ahora yo lo soy fiel al cabo y los tengo que entregar. Y bueno, Felina comenzó a decirle que qué le pasa, se te olvidó todo lo que he lavado para ti. A ver, ¿dónde quedó eso? Pues lo pasado pisado, las cosas cambiaron y yo le debo mucho al cabo. Así que sí, solo es cuestión de tiempo como para que este le avise al cabo y el cabo prácticamente venga para acabar con Aurelio Casillas. Pero bueno, ¿qué creen? En ese momento Aurelio Casillas estaba marcándole al Greñas para ver si pueden rastrearlos y mandar a su gente. Pero ¿qué creen? El Greñas los pudo localizar y sí, también se percató de que hay gente que lo está amenazando a punta de pistola a Aurelio. Y el Greñas le avisa a la gente de Aurelio para que se anden con cuidado y lleguen lo más rápido posible para evitar algún tipo de desgracia. Así que sí, el capítulo finaliza de esta manera, con Aurelio Casillas simplemente contra las cuerdas. Vemos que Felina también no sabe qué hacer, estos le están apuntando con armas, pero la gente de Aurelio, como ya les dije, ya fueron alertadas y ya van para evitar este tipo de desgracias, ¿no? La muerte de Aurelio y cualquier tipo de inconveniente. Mientras tanto, ¿qué creen? El cabo está prácticamente enfurecido, está completamente molesto y ha mandado a matar a los Casillas en los Estados Unidos. Tengo gente allá y necesito que les avises para que les echen bala y los acaben de una vez por todas antes de que escapen de ese país. Y sí, vemos que prácticamente un pequeño grupo de sicarios en motocicletas están listos para balacear a los Casillas mientras estos intentan escapar. Hay que estar pendientes, amigos, porque las cosas se están descontrolando también. Vemos que Manzano, el de la DEA, comienza a decirle aquí a Castillo y a Colón que se encarguen de este operativo. Así es, atrapar a Ismael Casillas. Entonces hay que estar pendientes de lo que pueda pasar, porque las cosas se están descontrolando. Y sí, vimos que mientras los Casillas estaban sacando a Rutila y a los demás, unos tipos en motocicleta estaban completamente armados y en espera de la mejor oportunidad para matarlos. ¿Será que puedan matar a alguno de los Casillas? ¿Será que o simplemente se salven de este atentado? Lo que sea que tenga que pasar va a pasar en el capítulo del día de hoy, martes, así que los quiero pendientes y activos porque todo se está descontrolando.